Hello. Hello. Hi, good night. How are you today? Hello. Good night. Good night, Fabricio. How are you today? It's fine. Fine. Great. What about you, Silvia? How are you today? Silvia? How are you today, Silvia? Okay. You're okay. Great. Lillian, how are you today? Hi, I'm fine. Great. What about you, Marce? How are you today? Okay, great. Oscar, how are you today? Okay. Hello, Oscar. How are you today? Great. Great. Perfect. Janet, how are you today? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Great. Perfect. Diana, how are you today? Diana? Hi. Hi, how are you today, Diana? Okay, I think you're having problems with the audio. Tengo algo problemas con el audio. Okay, I see. Don't worry. That's okay. Well, it's a pleasure to see you again. I see many people is connected right now. Did you practice in the platform? Did you practice on the platform? Yes. Was it easy or difficult? Easy. Easy. Okay, very easy. Now, well, for today, we're going to practice the alphabet. We are going to be spelling, okay? That is a very basic and important part of this module. For that, I'm going to share the screen, right? Here it is. So, can you see my screen? Yes? Okay, here we have the alphabet. Okay, what I would like you to do is to write the letters in your notebook. Ayer les decía que preferiblemente que tengan un cuaderno y en que anotar cerca cada vez que se conecten a la clase, ¿verdad? Ok, ahorita me gustaría que tengan un cuaderno a la par para que yo les voy a proyectar el audio dos veces para que usted escuche la pronunciación de cada letra del alfabeto, del abecedario, y usted le escriba cómo escucha que suena. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejercicio. Vamos a compartirlo acá. Ok, aquí por ejemplo usted va a escribir y así, ok. Y usted va a ir escribiendo cómo escucha que suena. Por ejemplo, esta se pronuncia ey. Luego escucho B, luego escucho C, luego escucho D. Esta se pronuncia I. Ajá. Así, les va a ir escribiendo cómo escucha que suena. A, B, C, D, E. ¿Ok? Ok. Ok. I'm going to play the audio. Bueno, les voy a dar un microsegundo, 30 segundos para que escriban en su cuaderno A, B, C, así como se ve en esta pantalla. Ahorita la vuelvo a compartir para que vean a veces. Bueno, a mí me pasa que a veces hasta en español se me olvida cuál va después de cuál. A, B, C, D, E. Okay. Thank you.
Are you ready? Yes. Ready. Okay, I'm going to play the audio twice. Okay, I'm going to play the audio twice so you can write, listen and write the pronunciation. Okay. Hmm? Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, one more time. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, good. Z. ¿Lograron escribir a todas? Yes. 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 Okay. Well, there is, well, in this case, aquí en esta pronunciamos cerrando ambos labios. Es B. 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 Y esta es como labio y diente. B. 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 Excellent. B. 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 V. 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 Okay, esta es C. 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 Y esta es como un zumbido de abeja. Z. 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 Excellent. Ajá. C. There it is. C. 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 Z. Z. Okay. Then if you're M. 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 N. 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 Okay, good. Oh. Now. Let's practice together. A. 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 B. A. B. B. C.
C. D. 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 E. E. F. F. G. G. H. H. I. 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 J. 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 K. K. L. 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 M. M. N. M. N. M. O. 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 B. Q. 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 R. R. S. R. S. T. T. U. U. V. B. W. W. X. X. Y. Y. Z. 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 Okay, now let's practice spelling names. Can you say spelling names? Spell. Esta palabra que estoy subrayando acá, spell. 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 Exacto, es deletrear. Spell. Listen the conversation. Vamos a escuchar esta pequeña conversación. Okay. H3, exercise 4, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. R. Okay. Diana, ¿tiene alguna pregunta, Diana? Es que solo quería saber si, no sé, es que yo tengo problemas con el audio, pero no, casi no escucho, entonces se escucha como cortado. No sé si solo seré yo por la señal o es que hasta el audio, no sé. Probablemente sea la señal, a veces falla. No sé si los demás están teniendo el mismo problema, ¿escuchan entrecortado? No. No, escucho bien. No. Yo escucho claro. A lo mejor es su señal, Diana. Tal vez hay que buscar algún lugar de la casa donde la señal sea... Porque a veces hay lugarcitos así de la casa que como que la señal se interrumpe. O a veces es el dispositivo, hay que cambiar los audífonos. Uh-huh. Sí, es que oigo como el cortado y no... Sí, hay que tal vez buscar un lugar donde la señal ya... Porque la veo que anda caminando ahí, tal vez encuentra mejor señal por ahí en algún... Sí. Sí, a mí me sucede que hay lugares que entre más adentro de la casa estoy, se me pierde la señal. Tengo que estar como cerca de una ventana. Sí, sucede. Puede hacer su señal. Ok. Esperamos que logre descubrir ahí la manera. Pero veo que yo soy la que tengo mala señal. Sí, sí. Lo siento. Ok. Let's practice here. What's your name? What's your name? Hi. My name is Sarah Connor. My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? H. Is that S-I-R-I-H? S-A-R-A-H. R. Esta se pronuncia R. 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 Okay. Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? C-O-N-N-O-R? No. No. It's C-O-N-N-O-R. E-R. C-O-N-N-E-R. O-A-N.
N-E-R. Ok, now, en esta conversación, como ustedes pueden ver, él le pregunta el nombre, ella le responde, luego él deletrea. Cuando dice, yes, that's right, significa sí, es correcto. Yes, that's right. Ok. Now, how do you spell your last name? Le pregunta, ¿cómo deletreas tu nombre? C-O-N-N-O-R. Y ella le dice, no, it is C-O-N-N-E-R. Ok. Lo dijo. ¿Por qué es? Now, this conversation, you will practice it in group. Van a practicar esta conversación en grupo. Pero van a sustituir la información. O sea que no van a decir Sarah Connor, sino que van a decir sus propios nombres y lo van a deletrear como está ahí. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Les voy a mandar la captura de la imagen porque cuando los pongo en grupo ya no ven esta pantalla. Ok, gracias. Ok, ahí está ya la conversación en su WhatsApp group. Recibido. Ok, ahora van a practicar la conversación en grupo, solo que como les decía, van a sustituir la información. What's your name? So, for example, you can say, my name is Silvia Flores. Is that S-I-L-V-I-A? Yes, that's right. Yeah. Okay. Okay, I'm going to... Recuerden, para los que no estaban ayer, cuando pongo la sección en grupo, ustedes tienen que hacer clic en join o unirse. Les va a aparecer un mensaje en su pantalla. Ustedes tienen que dar clic para poder unirse al grupo y poder practicar entre ustedes. Okay. Okay. Vamos a hacerla de 4 por sección para que practiquen con varios compañeros. Ok. A S T A E L A. No, it's E S T E L A. Okay. My name is Clarissa. Is that C L A R I S A? Sorry. Ok, lo que tienen que hacer es como primero, vamos a practicar Melissa y Clarissa, se parecen los nombres. Melissa y Clarissa, vaya, empieza, digamos, empieza Melissa. Ok, what's your name? My name is Clarissa Chacón. That's C-L-A-R. I S A. Yes, that's right. How do you spell your last name? Repeat, please.
is Chacón. My name is Clarissa Chacón. C H I C H I La no se pronuncia I. I. A. Okay. A. A. Z H A Z O M. Yes, that's right. Okay. Ahora puede practicar Carlos y Urania. Después puede practicar Urania con Melissa y así pueden ir cambiando. Okay. 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 Voy a visitar otro grupo. Bye. Bye. Continue practicing. Okay. Veamos. ¿Quién va? Sería, pero ven. P A L A C I O S. Yes. 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 Ah, va, va. Ah, pues, eso sería. Eso sería, Diana, pero omití los errores de mi nombre, dice. me costará un poquito, pero. ¿Quieres practicar tú? Sí. Pero me costaría un poquito porque casi no escribí lo del abecedario, porque como no escuchaba nada, casi el audio se había cortado. No importa, aquí te ayudamos, no te preocupes. Okay. Entonces, ¿empezaría? Empieza tú. ¿Cómo es? What's your name? ¿Le contestas tú, Denis, o yo? Ah, yo quiero hacer ese ahorita, el papel ese. Ah, okay, dale. Y dice, o sea, my name is Dennis Manzano. Is that Entonces tengo que pronunciar Dennis, ¿verdad? Deletrear los Dennis, ajá. Sería D I N ¿qué? I S S es W N, ahí no le pronunció la doble N, entonces le dice no, it's D N. No, es que Dennis. No, es D E N N I S. Ajá, con doble N, ¿verdad? Doble N, sí. Ah, cierto. Excuse me. Okay, continue practicing. Thank you. What's your name? My name is Silvia Flores. That's S E L V A no E no E I I Ah, creo que hay problemas con las vocales. Sí. Ajá. Sí. Really? Silvia is Silvia. S. Ajá. La I, ¿cómo se pronuncia la I? I, ajá. Es I, L, V, I, A. Ajá. Continúa. Sí, confusión entre la I, la A y la E. Sí, entonces hay que practicar más las vocales. Ajá. La I se pronuncia I. La E es I. Y la A es A. Ajá, practiquen. Let's practice. Okay. Otra vez, Fátima. Yes. What's your name? My name is Silvia Flores. If that is
Ilvia. Yes. How do you spell your last name? F L O. Are you practicing here in this group? You finished? Yes. Okay, I imagine that. Me tardo en dar la vuelta, son muchos. Okay, no. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Mauricio and me practice. Okay, and the ladies, Claudia, Luz. No escuchan, creo. Okay. I'm sorry about that. Creo que ya voy a finalizar. Ya terminamos con esta práctica. Y okay. We're going to continue with other topic. Okay? Okay. Okay. Okay, creo que ya todos están acá. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Sí. Okay. Yes. Group section. Los escuché haciendo su trabajo. La mayoría logré casi ver todos los grupos. Hicieron un muy buen trabajo. Hay que practicar mucho el alfabeto. Okay. Hay que practicar día con día, deletreando palabras. Cualquier palabra, no específicamente nombres, pero lo importante es que lo practiquen. Okay? Okay. Now, the next topic is the verb be. Okay? Vamos a ver este topic, el verb be. ¿Qué significa verb be? Cero estar. Cero estar. Cero estar. Depende en qué contexto lo utilice. Por ejemplo, si yo digo, I am a student. Soy un estudiante. Ajá, yo soy un estudiante y si digo I am in class. Yo estoy en clase. Estoy en clase. Yo estoy en clase, ajá, por eso se llama ser o estar, porque significa ambas cosas, ¿ok? Y tiene tres formas. ¿Cuáles son las tres formas? En negative.
Okay. El verbo be se conjuga en tres maneras diferentes dependiendo del sujeto. Is. Okay. Is, are. And am. And am. Ajá. Is, are, and am. Esas son las tres formas. Por ejemplo, si el sujeto, los pronombres personales los tenemos acá. Estos son los pronombres personales. I significa yo. 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 Con él se utiliza am. I am. Es con el único que se utiliza am. I am. Cuando digo I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. All right. You. Oh, qué bueno. ¿Qué es eso? No sé. Algo hizo interferencia porque todos nos oímos así. Ok, creo que Claudia ya tenía que ser. ¿Qué tocó, Claudia? No, es que Claudia y yo, Michelle, estamos en la misma casa. Ah, ok. Nos, casi nos revientan el oído, pero estamos bien. Ok, ok. You significa tú y también significa ustedes. Tiene dos significados, tú y ustedes. Ok, so si yo digo you, voy a utilizar are para decir tú eres o tú estás. O ustedes son, ustedes están. You are. Ok. Con he. ¿Qué significa he? Él. 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 Si yo digo he, voy a utilizar is. Ok. He is. He is. She es ella, right? She utilizaré is. It is. Is. We are. Okay. El it se utiliza para cosas. Significa eso o ello. Eso es, o ello es, ello está, right? We es nosotros, incluyéndome a mí, nosotros. Y they son ellos, right? They, ellos. Con estos usamos are, okay? El verbo to be tiene una forma que se llama contractada o forma corta, right? Por ejemplo, I am. Se hace corta o se contracta am. Diciendo am. Okay. You are. You're. He is. His. His. She is. She's. 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 It is. It is. We it's. Are. We're. They are. They are. And this is what we have in the platform. En la plataforma tienen unos ejercicios con el verbo to be. Okay. Okay, here is the grammar focus, the verb be. Let's listen and then we're going to practice it. Listen. Page 5, exercise 9, grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there.
It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. There you have the verb to be. Now, habiendo visto esto, vamos a tratar de hacer este ejercicio que está acá. Tengo una duda. Sí, dígame. Es que no entendí cómo pronunciaba el signo igual. Equals. Equal. ¿Cómo? Equals. 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 Ajá, equals, como I de iguana, equals. Ah, ok. Equals. Gracias. Ok. Ok, in this exercise, vamos a ver, recordando lo que ya habíamos dicho. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para que logren ver la parte de acá arriba del grammar focus. Ok, acá está. I am, you are, she's, his, it's. Okay. So, in this exercise, solo en su cuaderno, nada más escriban las respuestas. Okay. Solo vayan escribiendo las respuestas para que no copien toda la conversación que está allá. Tenemos dos opciones. Aquí dice, hello, Jennifer, how? Y tengo you aquí. Al tener you, entonces me guía que voy a preguntar, how are you? Uh-huh. How, are, how you? Are you? La respuesta aquí es are. Okay. La respuesta de Jennifer sería, she's fine, thanks, o I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm. Entonces escribimos que ahí será I'm. Y así vamos a ir. Solo la respuesta vayan copiando y luego vamos a chequear cómo les fue en el ejercicio. Finished? Yes. Finished. Okay, let us check your answers. Vamos a ir chequeando acá. Okay, so the first one, it says, hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. And then they say, I am sorry, what's your name again? Uh-huh,
I'm sorry, what's your name again? ¿Y lo que sigue? It's David. David Medina. It's, porque estamos preguntando por cuál es el nombre. Entonces el nombre es una cosa, por lo tanto respondemos con it is. ¿Ya? Yes. It's David, David Medina. Ajá. And then, that's right, David, this is Sarah Connor. Sarah Connor. Mm-hmm. ¿Y la otra? She's in our math class. Ajá, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? She's, acá está la answer. That's right, David. This is Sarah. She's in our math class. Class. Mm-hmm. And then David said, "Hi, Sarah. I'm nice to meet you. Es un placer. Es, entonces es it's. It's nice to meet you. Uh-huh. And then say, "Hi, David. I think you're in my math class too. And then the last one. All right, yes. Yes, I am. Uh-huh. All right, yes, I am. That's the answer. Okay, let's practice pronunciation with this. Hello, Jennifer, how are you? Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. Hi, David. I think you're in my English class too. Hi, David. I think you're in my English class too. Yes, I am. Okay. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, vocabulario, algo que no haya quedado claro ahorita? Una pregunta. ¿Por qué dice David is en vez de hit, si es una persona acá? Ok, la pregunta aquí fue ¿cuál es tu nombre, verdad? Uh-huh. En esa parte me dice. Porque correcto. Le está preguntando, lo siento, ¿cuál es tu nombre? De nuevo. Sí. Entonces, como hablamos de una cosa, de lo pregunta directamente a él. Ajá, pero el sujeto de la pregunta es el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Uh-huh. Esto es, bueno, ahora que ahorita les escribo acá para explicar un poco mejor. Ok. Cuando es una pregunta directa, usamos el sujeto you, ¿verdad? You. Yes. Ok, yo le puedo decir cómo estás. How are you? How are you? Ok. Entonces, usted me contesta. I'm fine. Very well. I am fine, I'm very well. Pero si yo le pregunto how, digamos que la mamá está enferma y yo quiero saber how is your mother. Ok, se fijan que acá tiene una R, ¿verdad? Yes. Your.
Ajá, your. El your es un possessive. Possessive. Mm-hmm. Your. My your. Mother is fine. Ajá. My mother is fine or she is fine. My mother is fine. Ajá. Porque me está preguntando por mamá, por ella, ¿verdad? Uh-huh. El que esté correct. Your aquí okay. no quiere decir que el sujeto seas tú, sino que ese your es un possessive adjective. Ajá. Quiero saber okay. sobre algo que le pertenece a usted, su mamá. Okay. Your okay. mother. ¿Ya? Entonces, okay. aquí quiero saber cuál es tu nombre. What is your name? Este es el sujeto, tu nombre. El nombre uh-huh. es una cosa. Entonces, correct. Yo contesto, it is. It's. Ajá, it is sí. Flor. Ajá. Correcto. Correcto. ¿Sí? Gracias, sí, gracias. Ok, sí, tiende a confundir un poco eso. ¿Por qué it? Ajá. It's normal. Any other question before we continue here or finish? No. Other questions? No, I don't have. No. Okay. No. Thank you. Great. Well, the next thing, el verbo to be se usa bastante para dar información de nosotros mismos, información personal, ¿ok? Por ejemplo, el nombre, eso es información personal, ¿verdad? My name is, información personal. My phone number is, okay, también yeah. es verbo to be. La edad también, para decir la edad, es bien común que la gente se confunda y use el verbo have. Yeah. El verbo have es tener, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente normal dice, I have 20 years. Mm-mm. En inglés no se dice así. En inglés se usa el verbo to be, I am. Y luego dice la edad, I am 35, for example. Mejor years, no lo pongo. Years old. Ajá, years old. I am 35. Puede dejarlo ahí para que no suene tan así el old. I am 35. Okay. I am 35. Okay. I am 35. Well, se puede decir solo I am 35 years. I'm 35 years. No es común, pero sí puede suceder. Mm-hmm. Okay. I'm 35. Y si quiero decirte dónde soy, I am from. Ella dice de dónde es. I am from San Miguel. I am from El Salvador. I am from Santa Ana. ¿Ya? El verbo to be se usa mucho para dar información. Por lo tanto, también necesitaremos estudiar en esta unidad los números que yo sé que ya se lo saben. Del 1 al 10. Por lo menos. Acá está. Ok. Según la plataforma teníamos que estudiar los números. Ay, lo único que interesante acá, ¿verdad? Que el cero se puede pronunciar como zero. Y también zero. Se puede pronunciar como O. Oh. Oh. Ok. Vamos a escuchar la pronunciación y podemos practicarlo. Page 6, exercise 11. Escucha el audio. Sí. Okay. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. Zero. O. O. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven.
7, 8, 9, 10. One more time. Let's repeat one more time. Page 6, exercise 11, personal information. Part A, listen and practice. 0. 0. Oh. 0. Oh. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Okay. Ahora vamos a escuchar aquí para y vamos a seguir la lectura. Hay algo también importante acá que nos puede servir incluso en el trabajo, ¿verdad? Estas, por ejemplo, la arroba, se dice at. At. Ajá. Y el punto, dot. Dot. Uh-huh. Vamos a escuchar cómo dar información personal. My name is, I work for number. Entonces vamos a escuchar acá la información y así escuchamos pronunciación también. Vamos a escuchar cómo se leen estas dos business cards. Son tarjetas de negocios, right? Business card. Page 6, exercise 11, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402-555-2301 work phone. 646-486-1004 cell phone. aparker1@cup.org email address. Kenji Mori, 212-924-1764, home phone. 643-555-2285, cell phone. Kenji Mori, 09@cambridge.org. Email address. Okay. Well, con esto lo que pueden hacer es dibujar o hacer en su cuaderno, ¿verdad? Su propia tarjetita, poner ¿no? Su propia business card, ponerle ahí su nombre, su teléfono de trabajo, su celular y su correo. Y luego usted practíquelo en casa usted solo, ¿verdad? Porque si no, damos el teléfono aquí en público y la gran llamazón, ¿verdad? No, podríamos hacerlo y dar un número que no es. Pero, el punto se pronuncia dot. Dot. Dot com. Dot org. En este caso está dot org. Pero si es punto com, es dot com. Dot com. Okay. La arroba es teacher, at. Una pregunta. Yes. Hay veces que en vez de decir O-O, también se puede decir doble O. W-O, sí, se puede. Uh-huh. Ok. Y a veces usan el two times, three times, uh-huh. Dos veces, two times, uh-huh. Four, three times, five, three times, en este two. Caso, que fue 3 times 5. Okay. Mm-hmm. Sí se puede. Thank you. Okay. Well, that's it for today. I expect you to practice in the platform. Ya pueden practicar eso, pueden practicar en la plataforma lo que aprendimos ahora, practicar el knowledge check que tenga que ver con el alfabeto, el verb to be in numbers and ages. Mañana vamos a hacer más práctica del verbo to be. Ahorita solo medio vimos en oraciones,
pero mañana vamos a ver más a profundidad cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas con el verbo to be. Va a haber más práctica mañana, ¿ok? Okay. 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 So thank you for clicking. Sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.